La primera pregunta es, ¿qué nos identifica con la tambora? Indiscutiblemente lo que nos identifica con la tambora es que la tambora es patrimonio de cada uno de nosotros, porque creo yo, al igual que usted, que cada tamaraqueño tiene en su corazón, siente esa propiedad como un pedacito de cuero. ¿Cómo notamos nosotros ese patrimonio? ¿O cómo, bueno, si la pregunta, cómo identificamos nosotros esa tambora alrededor de los bailes cantados, alrededor de la oralidad que tiene su canto, alrededor de la alegría que produce escuchar una tambora? ¿Quién ha estado durmiendo a las 2 de la mañana y una tambora le pasa por medio de una calle, no abre siquiera la ventana para ver quiénes son los que por ahí van? Porque es algo que le llena a uno el alma de sentimiento. Ese sentimiento es un sentimiento colectivo, lo que sentimos nosotros por la tambora. Ya no, eso no es algo tapado para los demás. Todo el mundo sabe que el tamaraqueño en las últimas 4 décadas se ha identificado por la tambora. ¿Qué es producto de una tradición? ¿Por qué es producto de una tradición? Porque nosotros esa tambora la hemos ido heredando de nuestros tatarabuelos, Hubo un momento en que eso se quedó como un nudo perdido por allí, pero hubo quien tuviera bien tratar de rescatarla, se consiguió y actualmente la tambora sigue siendo nuestra identidad cultural. Hay algún momento que se acuerda de uno, hay un tamaraqueño, a cualquier colombiano, a cualquier ser humano le dice, por favor, su documento de identidad, usted como colombiano saca una cédula. Pero como tamaraqueño, en cualquier parte, usted le dice, ¿usted dónde dice? No, yo soy el tamaraqueño. La tambora. La tambora que usted indica es la identidad cultural. ¿Qué nos une? Indiscutiblemente, nos une ese sentido tradicional que nosotros hemos puesto a la tambora. ¿Por qué? Porque, como lo decía anteriormente, la tambora nosotros la hemos heredado, eso viene de tradición en tradición. Lo actual ha dado base para que nosotros mantengamos esa misma tradición a través de un sentimiento único por un folclore que ya en nosotros se ha vuelto una verdadera pasión y que se ha convertido ya en un folclore de todos los pueblos ribereños, como decía aquí Julio Lobo. ¿Qué riesgo tiene? El compañero Jaime. Bueno, en la parte de los riesgos, ¿cuáles serían los riesgos? Que se pierdan las escuelas de formación. Para mantener este folclore, la escuela de formación sería la parte fundamental de estos procesos de la enseñanza de tambora. ¿Por qué? Porque si nosotros a nuestros hijos no les damos o no le vamos inculcando ese baile y lo ponemos como que a mirar los diferentes festivales, ellos van perdiendo ese enfoque y van cogiendo como que otro ritmo. Y vemos en el caso de lo que está sucediendo ahorita mismo, me comentaba la señora Rosiden que ahora a los niños ya no les gusta bailar tambora, sino ya es el serrucho, la chapa. Entonces este sería uno de los riesgos que más amenazan a la tambora. En la pertenencia, es algo que nosotros ya creemos nuestro, que es algo que debemos apersonarnos de eso, de como esa parte que tenemos por allá escondida, que cada vez que hay un festival la asumamos y nos sentimos cada vez más orgullosos de ser tamaraqueños y de que en nuestro pueblo se baile la tambora. La falta de promoción es la mayor amenaza que hay, porque si nos damos cuenta, anteriormente, y creo que lo viví como 2 o 3 veces, estuve en Valledupar, aproximadamente por allá en el mandato de Ricardo Chajín, en 2 lanzamientos que se le hizo al Festival de Tambora en Valledupar, que ahora ya no se hace. Entonces, la promoción es buena porque, o sea, las personas que están por fuera, los paisanos que están por fuera,
saben que se avecina el festival y nos vamos a mantener en armonía, que vamos a mantener esa alegría que nos une a través de la tambora. La falta de promoción influye en que solamente el folclore de la tambora se va a quedar aquí, no lo vamos a dar a conocer a más ningún otro municipio. La modernización. La parte de modernización hace también enfoque a lo que estamos hablando en el avance musical que se va viendo, que cada vez a la tambora se le van a ir incrementando instrumentos, como decía ella, anteriormente era con las palmas y ahora ya se le añadió el guache, que cómo se bailaban los diferentes aires anteriormente y ahora van bailando diferente, ya cada municipio va trayendo diferentes formas de tocarlo, diferentes formas de ejecutarlo. Esa sería también una de las amenazas que creo que en los festivales donde he ido he tratado de mantener la tambora exactamente como la tocaba aquí anteriormente. No tratar de copiar lo de allá, sino llevar con lo que me he criado, con lo que me he levantado aquí viendo bailar a las diferentes parejas, entre eso la señora Rosina y muchos de los que están aquí. La batía. La batía ha sido la mayor amenaza que ha tenido aquí la tambora. ¿Por qué? Porque por la batía es que se han acabado los festivales aquí en Tamalabé. Los diferentes mandatarios de turno no les gusta la tambora y a ellos les da igual que se haga el festival o no se haga. Mas sin embargo, a los que nos gusta siempre estamos ahí impulsándolo y saliendo a los diferentes festivales para darnos a conocer. Allá con la cuarta pregunta. ¿Qué nos afectaría a nosotros? ¿En qué nos afectaría? Ahí la identidad sería la mayor afectada. La entidad del pueblo. Creo que eso lo pusimos de acuerdo. Para decir que el gobierno no me está respuesta, no la veo ahí. Solamente no le encuentro una respuesta que no recuerdo lo que dice. En otros campos, ¿cómo es usted? Nosotros a veces como padres tenemos la dificultad que al niño no lo encaminamos de pronto en algo sano, en algo que le puede dar el futuro de su vida. Puede venir de eso, en otras palabras. Entonces, yo no sé, a mí me parece que debemos empezar con la experiencia de cada uno. Entonces se me antoja a mí decir aquí por lo menos, aquí el vecino, nosotros también podemos decirlo por Tulio, su experiencia siempre ha sido una persona que ha que por generaciones han sido nuestro legado cultural. ¿Qué nos une? Que nos une la familia, las amistades, las creencias. ¿Por qué las creencias? Porque resulta que cuando yo estoy viviendo en otra ciudad, o muchos de nuestros compañeros viven en otras ciudades, entonces cuando ellos vienen la fiesta del Santísimo Cristo, vienen a pagar las mandas, pues ellos se desplazan hacia nuestra localidad. Los bailes vienen, de todos los municipios vienen y participan en bailes, cantos, tamboras, etcétera, etcétera. La otra pregunta es, fiesta. ¿Cuáles son los quienes hacen parte de esta fiesta? Lógicamente en nuestro municipio de Tamalabeque, pero no solamente ese municipio hace parte de esa fiesta, sino toda la parte de Coriba, Magdalena, Santander y todas las colonias que tenemos. Hay gente en Venezuela, se desplazan hacia acá. Hay gente en Barranca, se desplazan hacia acá. Todas esas colonias aportan siempre en la fiesta. Cuando lo alternamos con otros eventos,
tenemos la posibilidad de perder esa identidad cultural que nos identifica como fiestas patronales. La tambora. No, digamos, no queremos decir que la tambora no sea nuestro. Sí, pero al quedarnos con las fiestas patronales perdería ese sentido. Recursos económicos. A veces las fiestas patronales, nosotros que hacemos parte de allá de la iglesia y todo eso, a veces hacer todos los eventos que se hacen con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque no hay recursos económicos. Y eso haría. ¿Y qué traería como consecuencia? Veamos nuestra tradición que ha sido a través de todos los años y la pérdida de nuestra identidad cultural. Entonces, mantenernos a nivel nacional, las fiestas patronales serían un patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, la gente que vive en Barranca, la gente que vive en Bogotá, la gente que vive en todas partes del país, al perder todas esas mitades, perdemos obligatoriamente que conozcan nuestro municipio, que conozcan nuestras fiestas patronales, que pierda, no solamente ellos también hacen su aporte económico, pero son un aporte económico y están pendientes de nuestro municipio. Desaparecieron las fiestas patronales. ¿Por qué? Porque la gente no viene. ¿Quiénes hacen la fiesta? Todos, de unión. Si no hay la unión, no hay fiestas. Es una de las patas que hacen. Son muchas. Nosotros pudimos estas tres creyendo que sean las más representativas. La viuda de pescado, el bolón de coco y el joyolín. Pues la viuda de pescado, pues creemos nosotros que cualquier tamalabequero, cuando está lejos, lo que añora cuando llega, incluso cuando está por fuera, es una viuda de pescado. Que de pronto también hablábamos del pescado frito con pollo, pero lo encerramos nada más en la viuda de pescado. El bollo limpio, que es una comida, Tico sabe mucho de eso, que nos caracteriza. El bolón de coco, para incluir también un poco la parte de la dulcería, que también es algo típico acá en nuestro pueblo. La segunda pregunta, que es por qué nos une esta comida. Nosotros escogimos esta característica, los reencuentros de paisanos, cuando llega alguien de afuera, pues siempre lo que se añora es, uno pide aún, sin que sea algo que nos atraiga tanto cuando uno está aquí en el pueblo, pero cuando uno se va, uno lo que añora es comer su pescado, y habla con el compañero, con el paisano, y eso es lo que quiere. Igualmente pasa con los reencuentros familiares. Uno de una reunión familiar que llega alguien, pues siempre tiene en la mente como una comida especial que tenga que ver con la viuda de pescado o con pescado. Y los detalles, cuando uno va de Tamalameca hacia otra parte, ve el bolón de coco, un detalle típico, nuestro, característico, ¿eh? Por eso se da. La otra sería por qué está en riesgo, ¿cierto? Sí. No, lo que nos une es esto que está aquí. El riesgo. Con el bollo limpio, la viuda del pescado y el bolón de coco, la parte económica y lo práctico. No, esto, lo económico no es eso. Lo económico... Que nos afecta. El bollo limpio, la viuda del pescado y el bolón de coco, porque eso es económico. Y es práctico. Lo mismo, sí, esto más que todo, económico y práctico. Ahora sí viene la otra pregunta, ¿cierto? ¿Por qué está en riesgo? Está en riesgo por la pérdida de la tradición. Las fábricas industriales es una atrocidad, es el mayor atentado que tenemos, porque las grandes fábricas, ya no se muele el maíz, sino que tenemos la promasa. Las grandes industrias, ya a uno se le es más fácil ir a un supermercado, comprar un paquete de bolones o de galletas y no anda haciendo el bolón de coco. Entonces la parte industrial va a atentar contra eso. Acá de lo que es la vida del mercado, la destrucción de los recursos naturales, que también atañe a los demás. Obviamente esto afecta, meteríamos lo que es la Ciénaga del Cristo. Estamos allí inmersos, incluso yo al principio decía que escogiéramos la Ciénaga del Cristo como uno de los detalles principales a trabajar, porque dentro de la Ciénaga del Cristo se encierran
todo lo demás, sus costumbres, la parte económica, la artesanía, la parte artesanal, bueno, de todo eso. Entonces, si se atenta contra los recursos naturales, obviamente, hoy estamos viviendo un deterioro de la Ciénaga del Cristo, del río Magdalena, de todos sus afluentes. ¿Ves? Estamos en escasez de bocachicos, de pescado. Eso trae como consecuencias económicas, obviamente, y de salud. Por aquí de verdad. Arriba, arriba. De identidad. Arriba. Y lo de nombre lo indica. Ustedes ven que es una fiesta de colores, una fiesta de coloridos, que se desprende del latín carnavalis, que quiere decir fiesta de colores. Y es una fiesta, es un patrimonio, el cual nosotros los tamunamequeros estamos perdiendo. Porque sinceramente los carnavales de Tamunameque se están perdiendo y tenemos que hacer algo por retomar esa cultura que son los carnavales de nuestro pueblo y que es la cultura de toda la región Caribe. Siguiendo, como dice, perdón, carnavales, que quiere decir alegría, diversión, colorido, bullicio, costumbres, todo lo que abarca los carnavales, porque son unas fiestas de colorido. Recuérdeme usted algo. La pregunta es, ¿qué los afecta? ¿Qué nos afecta? Ya, la cultura. Nos une la alegría, la diversión, el colorido, la expresión. Ah, lo que nos une, que es el bullicio. Nos une el bullicio, la alegría, la diversión, el colorido, esa expresión autóctona de nuestro pueblo. Y la otra pregunta es, ¿qué dificultades o qué riesgos hay? El riesgo, que si nosotros no retomamos los carnavales de Tamunameque, estos tienden a desaparecer totalmente. Ese es el riesgo que está corriendo nuestro municipio al respecto de los carnavales. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? ¿En qué nos afecta? Porque ya prácticamente ya no practicamos esos carnavales que se llevaban a cabo aquí en el municipio de Tamunameque de la época de... Se ha ido perdiendo esa tradición. Y entonces, rescatarla, retomarla nuevamente. Eso tenemos que hacer para retomar nuestra tradición. De cada una de las manifestaciones que hemos expuesto, yo pienso que son una cadena. ¿Sí? No hay una que esté desligada de la otra. Eso es así. Entonces, en mitos y leyendas yo decía, ¿qué nos representan los mitos y leyendas? Nos representa la oralidad, ¿sí?, y la tradición, porque lo recibimos de nuestros antepasados, ha ido pasando de generación en generación. ¿Qué nos acerca, qué nos une con los mitos y leyendas? La apropiación. Cuando hablo de apropiación hablo de región, hablo de nuestro municipio, porque los espantos de Tamunameque son de Tamunameque y de más nadie. Son de nosotros, son únicos. Creencias. Las personas que creemos, cuando una persona me dice a mí que ayer me salió una bruja en el patio cuando me estaba bañando, pues yo me acerco porque le creo, pero también se acerca el escéptico, el que no cree. Y le queda la espinita y comienza como a indagar, a investigar y a preguntar. Y termina metido en el cuento de creer en los mitos y leyendas de Tamunameque. El riesgo, la no divulgación. Ya son pocos los cuenteros, ya son pocos los que cuentan las historias. Ya murió en su entonces Rupo Vega, que era un placer escucharlo echando cuentos del diablo, cuando él invocaba al diablo para hacer pacto con el diablo, y eso era una cosa espeluznante, uno escuchar un cuento de Rupo Vega. La señora Lola, aquí en el Palo de Mango, cuando decía que ella cogía cuatro discos con una sola mano y los levantaba, que ojota, que el santo una trompa al uno y los cribé y al otro, era delicioso escucharla. Y muchos de nosotros entonces decíamos, eso es mentira. Uno decía, eso es mentira. Pero lo que pasa es eso. Y desde el techo una cárcel. Nos uníamos alrededor de ella, una viejita que decía que ella peleaba. Con... El no, y la amarraron en un cepo y... Hola. No, ella no era tabaco y cabilla, ella era trago, era una botella antioqueña que uno le llevaba a la mejor y empezaba a echar las historias. Entonces eso es parte del riesgo, ¿cierto? El modernismo, muchos de nuestros aparatos espantos, muchos de nuestros aparatos de espanto, a medida que Tamunameque ha ido en ese proceso de ir desarrollándose, por así decirlo, entre paréntesis, ¿no? Que ya tenemos interconexión eléctrica, antes era mechón, se fueron desapareciendo, muchos de esos espantos fueron desapareciendo. Que hoy todo el mundo anda con su smartphone, con su vaina, y si me sale la llorona, enseguida lo tomo una foto. ¡Para Facebook! ¡Sí, enseguida la foto sola! La llorona no hace tan pendeja de arte. ¡No se va a dejar fotografiar!
ella no se va a dejar fotografiar. Hace parte también de esa pérdida de esos mitos y leyendas, ese modernismo. ¿En qué nos afecta? Yo no escribí identidad, escribí identificación. Me dio una locura por decir identificación. ¿Por qué? En el evento de que nosotros como tamalameques, yo que soy trabajador cultural, cuando salgo de mi pueblo, la gente se acerca a preguntar lo que decían ustedes. Es verdad que en Tamalameque sabemos de espanto, es verdad que va a salir la llorona, es verdad que no sé qué, ¿sí? Ni siquiera me preguntan, ¿es verdad que allá es la tambora? Me preguntan es por los mitos y leyendas primero. Por ahí arrancan siempre. Entonces, por eso lo coloqué como identificación. ¿Qué cosa nos afecta? Nos afecta la diversidad, porque somos un pueblo diverso, de distintas razas, ya sabemos nuestra historia, venimos de los indios, los españoles, de los negros, en fin. Aquí convergen cachacos, costeños, pastuzos, el que llega aquí no se va mal, bueno, en fin, todo eso. Esa diversidad estaría afectada, ¿cierto? Y la pluralidad, cuando me refiero a la expresión, ¿verdad? Porque ese cachaco que llega, escucha que yo estoy contando historia y dice, guay, yo no me voy a quedar atrás. Y también echa la historia del espanto que le salía de allá. Y lo relaciona con el que sale acá. Entonces, nos afectaría esa pluralidad también al perder los mitos y leyendas en Tamalameca. Bien. Joven, intérprete más los cantos de acá en nuestra región, más también a nuestros ancestros, que ahora se han como olvidado ya de nosotros, los jóvenes, que nosotros también los jóvenes tenemos derecho a saber lo que pasa acá en nuestro municipio, lo que está en tocar bombo, el uno está en bailar, reunirnos todos en una escuela y formar niños que no sé, y les guste la música latina. Cada uno una palabra diferente para que la gente viene por escuchar.